¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, complacido y agradecido de tenerlos aquí en este su programa, Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy su servidor, César Suri, y bueno, pues como lo saben, ahorita estamos teniendo este mecanismo y este método nuevo, que es lo digital, por esto de la pandemia y la sana distancia, que bueno, aquí con nuestro querido invitado. Que es otra más de las grandes sorpresas que siempre les regalamos a ustedes, pues tenemos a Rifus. Rifus, qué placer tenerte aquí en este tu programa. Buenas noches, ¿cómo estás por allá? Buenas noches, pues bien, como lo dices, afrontando, perdón, la pandemia, como pues ahora sí que vamos pudiendo, de acuerdo a la información. Pues es un formato que aunque no es el más cómodo, porque siempre nos gusta todo presencial, es más orgánico, pero bueno, nos está permitiendo compartir y llegar Y a seguir audiencias, ¿no? trabajando, ¿no? También. Pues agradecer el espacio y saludar también a la audiencia del programa. Y pues ahora sí, a compartir lo que he trabajado precisamente en la época de la cuarentena, lo que empecé y terminé en esta época. Perfecto. Pues de hecho, mucha gente, yo creo que ahora, estando en casa, hubo mayor inspiración, ¿no? Con estos tiempos de cuarentena. Así es, ahora sí que de todo, desde estrés, a lo mejor un poquito de roce familiar, pero también generó momentos de inspiración, de calma, de concientizar. El aprovechar, ¿no? Que a veces creemos que estamos, pero ya comprobamos que a lo mejor no estamos. Y ahora que tuvimos que estar es donde se genera toda esta redireccionar, ¿no? Convivencia en casa. Así es. Pues mi querido Rifus, platícanos un poco más de ti para que nuestro público te conozca. Entonces, tú eres músico, me platicabas, ¿qué género manejas? Bueno, mira, soy, sí, músico desde los 7 años. Estudié con maestros particulares, estudié en la UDG también la licenciatura en guitarra clásica y posteriormente hice certificación en musicoterapia, neurolingüística y todo esto para extender mi trabajo como músico, no como para dividirlo, ¿no? Sino, todo se conjuga. En la música es un lenguaje y me gusta mucho desobedecer las reglas con las que yo me formé universitariamente. Y obviamente ya hay géneros que podrían sonar nuevos, como el avant-garde o el free jazz o la improvisación o la música aleatoria, pero bueno, ya son géneros o estilos musicales que vienen trabajándose desde los años 40, 50, 70, y que a lo mejor no son géneros, sí, tan populares, pero ya existe incluso discografía, ¿no? De otras décadas. Y pues precisamente en esta búsqueda de yo cómo desarrollar pues música desde un contexto libre y más artístico y no preocupándome por la tendencia, sino por la propuesta, pues bueno, me llevó a como redescubrir géneros, a descubrir otros y obviamente a fusionarlo con mi trabajo como músico. Y lo llevo ahora bajo este nombre de universo sonoro, que bueno, lo dice todo el nombre, ¿no? Es un universo de sonoridades, de texturas y experimentar libremente con la música, con los sonido, que la música es bien combinar sonidos con silencios, pues bueno, cuidar esto que es como la etimología de la música y también no preocuparnos por las tendencias. Digo, he hecho discos, claro, con un género, porque también hay géneros que me gustan, pero ahora quise abrirme más a experimentar lo artístico, lo creativo, en lo compositivo, que quizás clavarme en producción, clavarme en cómo cumplir con los estándares de una tendencia musical e irme otra vez a capturar, ¿no? La esencia de los sonidos y todo eso retratado en música. Excelente. Y luego, bueno, me decías que desde los 7 años, ¿qué fue lo que te inspiró a los 7 años para querer estudiar música? Mi papá no es músico, pero una Navidad nos regaló un órgano eléctrico cuando estaban de modas, no te acuerdas, o tocaron los muebles cafés con Ah, era ok. el de Sí, ya, eléctrico de doble teclado. de doble teclado con pedal y pues él lo llevó un día a casa, un diciembre. Y nos dejó como que jugáramos, lo checáramos y nos agarró en la emoción de la típica pregunta de ¿te gustaría tomar clases? Pues sí. Pero cuando dijimos que sí, mi papá se lo tomó muy en serio. Entonces yo practicaba de media hora a 45 minutos diario el órgano, como hacer tarea, como hacer mis actividades en casa. Y estuve estudiando esto pues durante 4 años, tanto de forma particular con academias que existían en su momento en Guadalajara. Di dos recitales muy, muy chavo, entre 10 y 12 años, fue el primero y el segundo. Y me gustó, o sea,
Ahora sí que mi papá siempre fue de la idea de presentarnos siempre con un deporte, un oficio, un arte y una profesión. Y el arte se volvió mi profesión. Entonces, desde ahí, yo empecé con este instrumento y después ya me pasé. Estudié un año batería, la verdad no me gustó mucho. Y posteriormente a la guitarra. Y ya desde los 13, 14 años me clavé de lleno en la guitarra, ¿no? Pero obviamente el órgano, el estudio de órgano me permitió conocer tipos de música que a lo mejor a la edad de los 10 años, 8 años, 11 años, no conocería, ¿no? Que era música, digamos, de elevador, ¿no? Soft jazz o jazz, música ambiental o música instrumental, temas desde el Cóndor Pasa, Soleado. Entonces, para mí, pues, crecí con esa influencia, ¿no? Aunado a lo que obviamente iba pasando en el mundo de la música en mi década, ¿no? De los 80. Entonces, creo que para mí una gran fusión y le agradezco a mi papá como esta visión de ahora sí aventarnos al ruedo y que de ahí fuéramos eligiendo, ¿no? Pues excelente, la verdad. Y digo, pues ahora sí que tienes toda la vida de músico, casi, casi, ¿no? Así es. Y qué mejor esta gran experiencia, ¿no? Porque, como lo dices tú, ¿no? Desde haber aprendido órgano hasta todo lo que has estudiado entre tus carreras y lo que has vivido durante, no sé tu edad, pero pues digo, desde los 7 años. 40 años. ¿Dónde? Tengo 40. Tengo 40 años. Pues entonces en 30 y pico de años, o sea, toda esta experiencia que llevas en el mundo musical, pues ya como dices, ¿no? Te vas enfocando a algo nuevo, algo... Y aparte, bueno, tú lo sabes, ¿no? Cómo ha cambiado la década entre los 80s, los 90s, los 2000, que en el 2000 es cuando ya empieza un Venga Boys, no sé si te acuerdas, la electrónica, ¿no? Entonces... va cambiando la música, ¿no? Incluso como dices tú, por ejemplo, ahorita se me hizo muy, muy chistoso que me ha tocado entrevistar chavos que me dicen que están mezclando música regional con reggaetón, ¿no? O sea, tipo música banda con reggaetón. Entonces, pero yo lo que yo siempre les digo, sobre todo a los músicos, pero esto yo creo que aplica para cualquier artista, que también está padre, como por ejemplo... yo les digo, o sea, Steve Jobs creó una innovación en los celulares que ya existían los celulares desde los 80s, ¿no? Tú lo sabes, de hecho yo tengo por aquí uno. ¿Eran los ladrillotes? ¿Mande? ¿De los que eran así los ladrillotes? Sí, eran unos grandotes. ¿Pero qué pasa? Pues Steve Jobs revoluciona, ¿no? La forma en como nosotros vimos estos aparatos, ¿no? Entonces... y ya de ahí, pues, las demás marcas le copiaron, ¿no? Pero yo siempre es lo que he dicho. La música ya existe, como tú lo has dicho, ¿no? Desde la década de los 30, 40, lo que es el jazz, lo que es este tipo de música. Pero la idea es siempre innovar y dejar tu propia huella, ¿no? Que yo creo que es lo importante en un artista. Que digan, no manches, este artista es como algo nuevo, algo que no se había escuchado jamás. Y dejes tu propia trascendencia y tu propia huella, ¿no? En tu trabajo, en tu manera de demostrar o compartir tu música con el mundo, ¿no? Así es. Y como lo mencionas, ¿no? Es dejar pues una huella, ¿no? En el que te escucha. A lo mejor te escucha una sola vez, a lo mejor después te escucha más veces. Pero sí creo que también en este contexto de la industria de la música, que es muy diferente al music business, y cuando a lo mejor vas empezando no entiendes esta diferencia, pues es lo mismo, ¿no? Es business. Bueno, pero el music business te puede ser autosustentable, o sea, no dependes de la industria. Exacto. Cuando estás en la industria de la música, como cualquier industria, de la ropa, del alimento, debes cumplir con requisitos. Entonces, incluso lo que yo comparto a veces, pues sí, en talleres o conferencias, ¿no? El music business es que tú veas de cuántas formas puedes hacer business con la música. Y esto no tiene que ver con el contexto de fama. Puede ser no famoso, pero está generando muy buenos dividendos para ti. Y la parte de la industria de la música, pues es esto, ¿no? Si tú vas a hacer un género reggaetón, hay un estándar y hay ya protocolos sonoros y de producción que si no lo cumples, aunque el ritmo sea reggaetón, no vas a entrar en el estándar de nivel de competencia en la industria de la música en área reggaetón o en área igual en el metal o en el pop o incluso en el hard rock, jazz, porque se vuelve ya una industria, ¿no? Entonces sí, precisamente mi idea es como retomar la parte artística que hizo la industria. Porque ahorita parece que la industria está creando al artista y carece de autenticidad, ¿no? Muchas veces les digo a colegas músicos, alumnos,
es como si fueras a entrenar fútbol y te enseñaran cómo festejar un gol. O sea, no, eso tiene que ser visceral. Entonces creo que ahora en la música pasó de ser una corriente artística que se industrializó, porque obviamente daba resultados económicos, artísticos, generacionales, ¿no? Porque obviamente las décadas se vieron marcadas en su momento por movimientos tanto musicales como visuales. Y bueno, ahora parece que es al revés, ¿no? Quieres ser músico y ya que te dicen industria de la música, music business, management. Entonces más bien ya tienes que entrar casi casi hasta con el prototipo de ropa para que encajes en el género, ¿no? Y es donde te digo que soy un poco desobediente o me gustaría retomar la parte donde la propuesta llamaba la atención y no llamaba la atención porque cumplías con los requisitos estéticos de una tendencia. Y estéticos me refiero a lo musical, ¿no? Que digas, ah, es que sí suena así, me gusta. Yo he redescubierto mucha música que de veras, hasta me dicen mis alumnos, con usted conocí música fea. Y luego me dicen, bueno, no es fea, es como diferente. Pero que te das cuenta que existe, que sí hay un mercado y que obviamente, como dicen, hay que evolucionarla, como dice Steve Jobs, llevarla al nuevo paso, al nuevo punto, donde vuelva a ser una propuesta. Es correcto. No, y más ahorita en estos tiempos, ¿no? Tú mismo lo dices, ¿no? Como antes la industria era muy diferente, antes no entrabas a una disquera y era mucho más difícil. Y ahora, como lo dices tú, ¿no? Pues puedes hasta hacerlo independientemente. Exacto. ¿No? Tu propio business, porque ahora, pues, tenemos todo en las manos. Mira, yo mismo se lo digo a los jóvenes. Tienen todo en la mano. Tú que eres de la década de los 80s, yo igual soy del 86. A lo mejor soy un poco más chico, pero vivimos una época en la que no teníamos redes sociales, WhatsApp. Antes hablar por teléfono. Es más, un mensaje. Costaba un peso masiva. Y te restringían los caracteres. Entonces claro, era un poquitito un carácter. Paso, ¿no? Tenías que mandar como 10 mensajes para decir lo que querías decir, ¿no? Y una llamada sí, te costaba 5 pesos el minuto y ahora con 100 pesos y tienes todo ilimitado, ¿no? Desde exacto. 100 pesos. Redes, llamadas, mensajes. Entonces es lo que les digo a los chavos que tú y yo vivimos en una época en que nos enseñó estas épocas a trabajar con lo que no teníamos, ¿no? Y que buscábamos sí, un sueño. A pesar de todo, buscábamos un sueño, ¿no? Entrar a una disquera, entrar a la industria. Y ahora es, pues, mucho más sencillo, ¿no? Porque incluso ya la digitalización te permite hasta tener un estudio en tu propia casa, un par de bocinas, una consola, tu computadora y ya los programas digitales y vas armando tu propia música, ¿no? Entonces, pues, todo este concepto viene a cambiar también la industria. Y como te decía, que tú, pues desde los 7 años, qué mejor, casi toda una vida de experiencia, ¿no? En este ámbito, en este ramo. Y yo no puedo hablar mucho de él porque no soy experto en, pero vamos, vivimos las épocas de antes, ¿no? Que a lo mejor nuestros sí. Hijos, nietos, bisnietos, nunca van a vivir ni a entender. No, y fíjate que algo que hasta por cultura yo he hecho de repente es, yo tengo cassettes todavía. Digo, porque el acetato, el vinil de alguna forma está regresando, pero el cassette sí va a ser un formato que pues, se va a estar perdiendo cada vez más. Bueno, pues tengo por fortuna un aparato donde reproducir el cassette. Cassettes, ahora sí, 80s, 90s, que funcionan, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo incluso el matiz de la música, cómo se percibía a través de todos los sentidos, aunque el principal es auditivo, pero al final el abrir el cassette, desdoblarlo, si era desdoblable, así del booklet, era impresionante, ¿no? Y no era de cierto tipo de pluma, pues no, o sea, no era cualquier pluma tampoco, ¿no? Sino, y estar así, ¿no? Mientras ponías el otro, entonces, sí se vivía la música realmente, o sea, y lo platicaba que también con un amigo de la generación, ¿no? Que antes de las tiendas de discos que había, pues independientes, no existían las que ahorita ya son especializadas. Tú ibas a esas tiendas de disco y te hacías amigo del que te vendía el disco, ¿no? Entonces terminabas conociendo grupos porque, mira, te recomiendo este y te daban el cassette, a lo mejor grabado y luego ibas a comprar el original, ¿no? Porque te gustaba y el cassette grabado era como el gancho para que compraras el original y empezás a compartir con el que iba a comprar también y coincidía contigo. Entonces la música se vivía, se interactuó de una forma totalmente distinta ahorita, ¿no? Y esto tenía su que ver desde lo sinestésico, visual, hasta obviamente lo auditivo, ¿no? Se creaba toda una historia de cómo conseguías un cassette, ¿no? Por ejemplo, yo para comprar mi primer CD, que fue el de Slash Snake Pit, cuando este boom de los Guns N' Roses y se separan en el 95, y que uno no estaba acostumbrado como al solista,
fuera de un Malmsteen o de estos otros guitarristas, lavar carros, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia estar lavando carros. Y así que llegué con las moneditas y me dijo el de la tienda, no voy a contar el dinero. Porque yo iba a diario a decirle que me lo apartara, para que no lo vendieras. Cuando llegué, hasta me dijo, si te falta algo, ya yo lo compro. Entonces, era toda una experiencia de vida, el hacerte de tu música, ¿no? Y el compartir música. Y ahora, pues, es quizás tan rápido que mandas un link y ya muchos ni siquiera ven el link. O sea, antes sí te tomabas la molestia de no escuchar una canción, olvídalo, ¿no? O 3 minutos de canción. Te aventabas el cassette completo, lado A, lado B, y hasta de repente cuando te clavabas, le regresabas, ¿no? ¿Cómo se llamara esa canción? Y veías que si te habían apuntado bien el título de la canción. Era todo un show, pero por eso como que se aprecia más la música, ¿no? Y ahorita de repente te mandan el link, lo ponen, me estás limpiando, los 2, 3 minutos no te gustó, si la canción dura más, o hasta los 30 segundos, cambias, ¿no? Cambias. Entonces, también se ha perdido como esta parte de apreciar la música de parte del que consume música. Pues sí, es verdad, ¿no? O sea, también llegar con tu cajita del CD, sacar el CD, ponerlo. Como dices, luego también ¿te acuerdas? No todos los CDs, pero habían CDs que hasta tenían su albumcito, ¿no? Que lo podías ir viendo, ¿no? Tenía fotos y pues ahora sí, como dices, ¿no? Te metes al link y si acaso te das cuenta de la portada del disco, pero de ahí en más, pues no hay otra información más relevante o tenerlo palpable en las manos. Pero pues es la industria como va cambiando y... Pues, y también tiene sus partes buenas, ¿no? Porque ahora ya desde la otra perspectiva ya no gastas como en el demo, llevarlo, que si el otro lo imprimió a color, que si tú no, o sea, se vuelve también una especie de estandarizar la competencia, ¿no? Que es válida, que es lo que hace crecer también cualquier proyecto. Entonces está padre porque también ya puedes interactuar con alguien de Australia y que te pueda dar el punto de vista de tu disco, alguien de Argentina, entonces también son las bondades, no todo es como que negativo, ¿no? Al contrario, o sea, también da otras pautas donde puedes compartir música en todo el mundo e incluso ya he tenido la fortuna de que te reseñen en otros lugares del mundo, ¿no? Que te den airplay en otros lugares del mundo, entonces también tiene sus ventajas y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero sí creo que es bien importante aprovecharlo en el cuanto al contexto de globalización, extenderte. Pero en el aspecto artístico, pues siempre buscar esta propuesta, ¿no? Y trabajar la propuesta. Y no que sea mejor o peor que otra, pero que sea honesta. Y también siento que por ahí se ha perdido un poquito de esto en muchos músicos, donde, pues bueno, apostamos más a la economía, ¿no? Que claro, también es válido, como están las cosas, ¿quién no? Pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta que la música debe llevar esta parte artística y de propuesta. Pues sí, si no se invierte, no hay... Es como la plantita, si no la riegas, no crece, ¿no? No crece. Hay que invertirle un poco a la carrera para, pues ahora sí, despegar y de ahí agarrar y para adelante. Estar constantes. Para el real. Bueno, pues, Rifus, vamos a un corte comercial y regresamos con más de ti. Querido, antes de irnos al corte comercial, regalarnos tus redes sociales para que la gente te pueda escuchar, te pueda seguir. Claro, en Facebook estoy como Rifus Music, que es R-I-F-F-U-Z, Music en inglés. Y también de esta forma, Rifus, R-I-F-F-U-Z, en todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Bandcamp, igual Rifus Navarro. Ahí está, también pueden escuchar toda mi discografía. Y así, es como googleando R-I-F-F-U-Z, estamos en contacto. Perfecto. Pues amigos, ya escucharon, tomen su celular y búsquenlo, Rifus Music, porque tiene grandes propuestas para todos ustedes. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos más con The Rifus. Recuerden, están en su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri. Vayan, tómense un cafecito rico, como siempre lo digo, un tequila, un buen whisky, pero regresamos después de este corte comercial. We'll be right back.
queridos amigos, ya estamos aquí de regreso nuevamente en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri. Y bueno, pues recuerden, tenemos de invitado a Rifus. Pues como les decía, ahorita por la pandemia, pues estamos haciendo esto de manera digital a nuestra sana distancia. Y bueno, pues Rifus, nuevamente gracias por estar aquí en este tu programa. Y gracias. Como estábamos platicando, súper a gusto. Me gustaría que siguiéramos conociéndote, que nuestro público te conozca un poco más. Hablando de tu música, hablando de tu trayectoria artística, tú comienzas a conocer la música a los 7 años. ¿A qué edad es cuando tú comienzas profesionalmente? A los 17, pero con un grupo que se llamaba Ángel Veneno. Sí llegamos a grabar 2 materiales y que tuvieron radiodifusión. Nos tocó ir a radio, tú sabes, todo esto de la vieja escuela. Y posteriormente estuve en algunos grupos locales de Guadalajara. Me mudo para Morelia por cuestiones familiares, a la ciudad de Morelia. Y aquí es donde inicio ya con la primera aventura como Rifus, como solista. Entre solista, entre comillas, porque vaya, sí, es el apodo, es el banner con lo que lo he llevado, pero por fortuna he tenido la oportunidad de interactuar con músicos. Claro que en vivo siempre llevamos un formato de banda, a cuarteto, a power trio, según el disco en curso. En su momento, en el segundo disco fue un tour más extenso, que fue un disco más enfocado al metal stoner, que éramos quinteto, y tuvimos varias fechas incluso en Guadalajara. Bueno, ahorita ya estoy como en un proceso donde retomé el instrumental. Rifus original empieza con música instrumental, por lo que te comentaba, ¿no? Mi formación desde niño, pues fue este contacto con música sin letra, donde ahora sí que yo hacía todo solo en el órgano, ¿no? Entonces, de alguna forma el primer disco retrata esto, y del tercer disco al actual disco, que ya son 9 producciones, he respetado esto de que sea instrumental. Me gusta mucho, siento que me permite explorar más texturas, más sonidos. Y actualmente pues estoy compartiendo y promocionando una trilogía que inicié hace 2 años, que se llama Universo Sonoro, con 2 EPs, Universo Sonoro, posteriormente fue Acústicosmos, y ahorita estoy en el Universo Sonoro que se llama Fluxus In Situ, que es el material actual y que ya es un álbum con 9 temas. Y que ahora sí fusioné de todo. Cuando digo todo, a lo mejor no lo imaginas, pero incluso una canción infantil que compuse para un tipo de sesiones que hago, ahí está también la canción. Entonces, ahorita estoy en este proceso, ¿no? Donde retomo. Grabo como multiinstrumentista, sí, porque también me ha permitido explorar y conocer más de los instrumentos, porque es muy diferente como de repente conocerlos, estudiarlos, convivir con bateristas, bajistas, pero ya cuando tocas, te das cuenta del nivel que tiene el instrumento. Y claro, que también me ha apoyado para este disco. De hecho, un compañero de Morelia, Daniel Talavera, me apoyó en grabar 2 canciones con la batería. Y para la siguiente grabación ya estamos ahora como reformando la banda para ya no ser multiinstrumentista. Realmente prefiero grabar con grupo porque cada músico le pone su sello. Porque la canción que tú llevas al principio se vuelve un collage de emociones, de texturas de cada instrumentista. Pero bueno, todo este proceso en el que retomé hacerlo como solista fue por lo mismo, ¿no? Porque de repente los músicos estamos en proyectos, tienes otras prioridades, y no podía frenar el proyecto Rifus por algo así, ¿no? Por una cuestión de banda. Pero esto abre también a que más músicos se interesen y quieran interactuar. Entonces, la unión de una banda se vuelve orgánica otra vez, ¿no? Como, oye, me está gustando lo que haces, ¿por qué no me invitas? A ver, adelante. Entonces, he interactuado con saxofonistas en shows en vivo, he interactuado con gente de percusión menor que trabaja con los loop stations y que te genera otro ambiente. Entonces, Rifus se volvió un proyecto donde puedes tener una banda de 5 integrantes, 2 integrantes, 1 integrante, 4 integrantes, y siempre, aunque haya un repertorio, se va a presentar de una forma nueva, dinámica y diferente, que es parte de la propuesta, ¿no? Resaltar las emociones en un en vivo, y aunque hay un show estructurado, vaya, pero que siempre, si tú lo viste hoy y lo vuelves a ver mañana, digas, ah, caray, esto no pasó ayer. Esto no estuvo así. Ahora, ¿por qué no viene un saxofonista? Ahora, ¿por qué traen un percusionista? Ahora, ¿por qué no más es guitarra y piano? O sea, esta es la idea, ¿no? Que se vuelva algo totalmente como la vida misma. Que sea fluctuante, que sea improvisado desde un contexto, ¿no?
y precisamente es lo que retrato en este tercer disco, del Fluxus In Situ. Ah, perfecto. Y ese, el nombre del disco, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Perdón. Sí, yo creo, se me ocurrió pensar en lo más complejo, ¿verdad? O sea, de pasar de universo sonoro a Acústicosmos, que obviamente es un disco totalmente acústico, paso al Fluxus In Situ, ¿no? Fluxus es una corriente artística que se desarrolló en los 70s. De hecho, la amadísima Yoko Ono fue parte de este movimiento. Philip Glass, Stevie Reich, músicos norteamericanos, fueron parte de este movimiento de la música minimalista y del Fluxus, ¿no? Que consiste precisamente, y que fue más visto en la pintura que en la música, pero la idea del Fluxus es romper con los estereotipos de las academizaciones en las escuelas de arte. Es decir, la idea era que si a ti te enseñaban tales técnicas para pintar o para componer, dijeras al carajo y voy a hacer algo que fluya. Esa es la traducción literaria, fluir. Y el término in situ, fue algo que yo experimenté en un taller, que es hacer música en tiempo real. In situ significa en su lugar, o en el sitio, o en ese momento. Y este show que yo di, me junté con un saxofonista, con alguien que tocaba el barimbao, o el berimbao se llama, y nos pusimos así en tiempo real, congregamos a algún número de gente, hicimos la invitación a este concierto de música en vivo, y empezamos a improvisar ahí en tiempo real, yo con guitarra eléctrica y multiefectos, el saxofonista, este chavo haciendo como loops también con la boca, utilizando el instrumento, y precisamente fue la combinación de esto, ¿no? Como romper con el esquema, tomando la parte del Fluxus, y hacerlo en el estudio, o sea, in situ. Es decir, este disco no se trabajó con ninguna preproducción, y se trabajó un mínimo de postproducción. Me refiero mínimo a lo que ya trabajas de ecualización, mezcla y máster, pero no hubo overdubs, no hubo el que, ay, me equivoqué, y le parcho. O sea, simplemente se empezaron a capturar tomas completas, primero de batería, luego del bajo, y sobre eso yo improvisaba con la guitarra, con algún shaker, con alguna kalimba, y ahí está, primera canción, ¿no? Entonces ni siquiera los tiempos de las canciones eran como muy estructurados, y todo era en tiempo real, todo era en tiempo real. Y si algo no quedaba, se borraba la toma, y repetía hoy otra vez la toma, entonces ya era totalmente diferente a lo anterior. Y es lo que retraté precisamente en este disco, ¿no? El que fluya, y que todo fue hecho un poquito fuera de los cánones de la industria, ¿no? Un demo, desarrollar el demo, llegar a la grabación, y después hacer la parte final de la postproducción. Eso está totalmente en crudo. Ok, no, pues excelente. Y bueno, invitar a todos nuestros televidentes a que no dejen de escucharte y pues apoyar, ¿no? Yo creo que también pedirle más que nunca en estos tiempos a la gente, pues su apoyo, que nos den like, es muy importante para los artistas, dar like, dar seguir en YouTube y en Spotify, que también se pueden en ese tipo de plataformas seguir al artista y ir conociendo todas las propuestas nuevas que nos van trayendo. Porque recuerden que, bueno, pues al dar campanita en YouTube, al seguir en Spotify, pues este tipo de plataformas nos avisan o nos recomiendan el nuevo trabajo de los artistas como Rifus, que nos traen esta innovación en la música. Y bueno, pues mi querido Rifus, qué gusto tenerte en este tu programa. Desgraciadamente, pues se nos acaba el tiempo. Quisiéramos seguir toda la noche, pero hay que dormir. Pero lo dejamos para la segunda parte, cuando pase la pandemia y sea presencial. Así es, como te lo comenté detrás de cámaras, sería excelente tenerte un día acá en Guadalajara, presencial, ahora que pues podamos ya todos salir de casa y haya terminado esta situación. Pero igualmente, sí. Siempre lo digo, con nuestros televidentes como testigo, esta es tu casa, es una casa de artistas, en donde, bueno, pues aquí la idea es que todos somos iguales y todos somos artistas. Bienvenido, no solo una o dos veces, sino lo que dure el programa, serás bienvenido e invitado aquí nuevamente a contarnos si pasaron 4 meses, 6 meses, 1 año, 4 años, que han venido personas hasta después de 4 años, pues que nos platiques cómo ha ido tu trayectoria, cómo ha avanzado tu carrera, qué nuevas propuestas nos has traído y qué presentaciones tendrás en un futuro. Así que pues siempre serás bienvenido, porque seguro también mientras Rifus siga existiendo, siempre habrá algo que contar, y nosotros con el placer del mundo
que difundir de ustedes los artistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, también compartirles, yo esto lo comparto incluso cuando estoy checando el Facebook. Colegas músicos que tengan algún link, proyecto, les digo, mándenmelo por inbox, porque si lo publicas, te manda a la sección de comentarios y no se ve. Entonces yo les digo, mándamelo por inbox y yo voy a compartir este trabajo. Si tocas pop, si tocas reggae, si tocas progresivo, si eres también músico solista, incluso si trabajas algo como de danza, con performance. Yo constantemente en foros, en grupos, les comento, pásame el link, o cuando veo que alguien publicó su material o algo así, oye, me das chance de compartirlo en mi página, en mi fanpage, porque es la forma en la que también nos vamos a estar apoyando nosotros, ¿no? Entonces, a invitar a la audiencia de los colegas que ven tu programa y que te dan seguimiento, me pueden encontrar como Rifus, mándenme sus links y yo los estaré compartiendo también en Instagram, Twitter, Facebook, para hacer también una cadena en la que nosotros nos estemos apoyando y conocer también los trabajos de los colegas nacionales, ¿no? Porque también siempre ponemos el foco allá afuera y esto creo que ya es algo súper dicho en los últimos 20 años. Hay muchas cosas de calidad aquí en casa, en todos los géneros musicales, y se vale compartir y se vale tener el material y consumir también nosotros mismos este material, ¿no? Y apoyar los perfiles tanto de Bandcamp como de Spotify como de Facebook con nuestros colegas. Entonces hago la invitación, si alguien le interesa, cree que le puedo apoyar, que yo publique y que comparta, ahí está, Rifus Music o simplemente R-I-F-F-Z, Rifus, me mandan el inbox, me mandan el link, y yo con gusto, si me lo permiten, voy a estar también compartiendo su trabajo y también escuchándolo, y si se puede, obviamente, pues también comprándolo, ¿no? Adquiriéndolo. Perfecto, Rifus, pues muchísimas gracias, y bueno, pues a todos nuestros queridos amigos y colegas en la industria de la música y no música también, son artistas, escritores, conferencistas, pintores, pues ahora sí, como lo dice Rifus, apoyarnos en esta industria artística entre nosotros como artistas, comprando, consumiendo, compartiendo nuestro trabajo. Porque digo, se vale en todo el tipo de industria, ¿no? A lo mejor a ti te puede gustar la pintura de algún pintor [S2] Exacto. [S1] Que estuvo con nosotros, o igualmente al pintor le puede gustar tu música. Entonces, pues como lo dices tú, con sabias palabras, que es muy importante, pues ahora sí que también entre colegas apoyarnos, ¿no? Y bueno, querido público televidente, recuerden, R-I-F-F-U-Z, Rifus Music, búsquenlo en sus redes sociales y en sus plataformas digitales de música, para que también estemos apoyando a este gran artista que tiene un gran talento ya de... Pues ahora sí que tantos años, que seguro en estos años ha trascendido y ha ido mejorando tu música, que ha de ser de lo mejor. Así que bueno, yo quiero invitar a todo el público a que nuevamente tomemos nuestro celular y busquemos a Rifus para darle seguir. Rifus, pues una vez más, muchísimas gracias. Siempre le digo a mi público, no me despido porque seguro nos veremos nuevamente en este tu programa. Así es, estaremos ahí pendientes para darle continuación a esta charla, ¿no? Y compartir más. Y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y pues bueno, estamos en contacto. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Y queridos amigos, como lo saben, no me despido. Nos vemos en el próximo capítulo. Una vez más tendremos un nuevo superhéroe aquí en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Gracias, nos vemos la próxima.